¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Venezuela. La expansión continúa por parte de Estados Unidos. Sí, ahí está la crisis en que vive este país y que no se puede negar. Una inflación por arriba del 1,000,000% anual, una severa contracción económica, desabasto de productos básicos, inseguridad, altísimas tasas de homicidio, que eso han sido históricas, pérdida importante de apoyo por parte de la población al gobierno en turno y aumento del descontento, corrupción y todo lo que ustedes le quieran sumar. Pero aquí no solo sería ver esto, sino cuáles han sido las causas de esta situación. Únicamente se le pueden imputar a Nicolás Maduro, que ha hecho una parte significativa de ello. Sí, Maduro no es Chávez y muchos de los beneficios sociales que se tenían se han ido perdiendo. Por ejemplo, las misiones de Barrio Adentro y sus efectos, me refiero básicamente a eso. Pero sería un error ver dichas condiciones solo con una perspectiva interna de Venezuela. Yo creo que es ahí donde no nos debemos quedar. Este país, al igual que lo fue Cuba en su momento, es una parte muy importante de los conflictos geopolíticos. Ahí está el petróleo, la segunda reserva mundial. Pues imagínense lo que tiene ahí de petróleo, tiene agua, tiene oro, tiene un mineral que se llama coltán, que se utiliza en muchísimas cuestiones de telecomunicaciones, una localización geográfica estratégica, obviamente con la colindancia con otros países ricos en recursos naturales, como les decía, es el mismo caso de Venezuela, y también, o sobre todo, la zona de influencia política que representa, bien sea en la no alineación de los países con Estados Unidos, ahí está en su momento Mercosur, Unasur, el apoyo desde Venezuela con su petróleo al resto de países, o bien que Estados Unidos los vaya incorporando cada vez más, otra vez, a su zona de influencia. Ahí está Brasil, ahí está Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, para lo cual cuenta con una incondicional organización de Estados americanos. Ahí con permítanme decirlo, el nefasto Luis Almagro a la cabeza, que ha sido un golpeador y para nada negociador, que es lo que se necesita ahí. Y ahí está también, por supuesto, el Grupo de Lima. A su favor, Maduro tiene hasta el momento a los militares de su lado. Las Fuerzas Armadas tienen significativos privilegios en Venezuela. También están las profundas divisiones que ha habido en la oposición. Ahora mismo no todos apoyan al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Y en el plano externo hay que decir que Venezuela, Maduro, tiene el apoyo ahora sí que pues muy fuerte de Rusia, de China, Irán y Turquía, entre otras naciones, países con altos intereses también en el petróleo de Venezuela con su propia agenda y también en contrarrestar el poderío de Estados Unidos, en quitar la unipolaridad. Por su parte, los países de América Latina que han expresado su apoyo a Maduro son Cuba y Bolivia, en tanto que los que se han pronunciado por una salida, digamos, vía pacífica, vía del diálogo, son México y Uruguay. En este contexto conviene traer la historia de la ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, a Cuba en su lucha de independencia en contra de España, ¿no? Ahí Cuba peleó por independizarse de España, llegó a Estados Unidos y lo ayudó, pero Cuba pasó de un dueño a otro. Y está también la crisis de los misiles de octubre de 1962 entre la entonces URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y Estados Unidos por el conflicto también en Cuba, que a final de cuentas Cuba fue precisamente pasó un tablero ahí en el ajedrez. ¿Se imaginan que Estados Unidos siga siendo ahora de manera más descarada el juez que decida qué gobierno sí es legítimo y cuál no? ¿Por qué en Venezuela sí? Si están viendo lo de los derechos humanos y no en Arabia Saudita y en Honduras, donde Estados Unidos sí que apoya a gobiernos represores y violadores a los derechos humanos. Además, la bronca con Venezuela viene desde muy atrás. No hay que olvidarnos que en 2015 el propio Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Es incierto lo que puede pasar en Venezuela. Lo único seguro es que la irresponsabilidad de Estados Unidos va a producir más violencia, sea cual sea el desenlace de la confrontación exacerbada en ese país. Si sigue Maduro, es probable una mayor represión por parte de los militares hacia ciertos sectores de la población. Si cambia el gobierno, bien puede darse una cacería de brujas. Recordar que los opositores han quemado a personas vivas afines a Maduro, y en el plano internacional podemos reeditar el periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, de la década de los 70 del siglo pasado. A Nicolás Maduro ya le bloquearon el intento de retirar 1.200 millones de dólares que tiene en oro en el Reino Unido. De hecho, las reservas se las van a tratar de bloquear. Justamente Estados Unidos va por ahí, pero digamos, Maduro lo puede contrarrestar un poquito de este tipo de efectos con el apoyo de Rusia y China, principalmente si se tienen inversiones, préstamos blandos, compra de petróleo, etcétera, con lo que se pueden dar las condiciones para que el conflicto se prolongue mucho tiempo, con los costos sociales y de violencia para la población que ello implique. Es muy probable que el gobierno trabaje en aumentar la división interna entre la oposición. Mientras tanto, la oposición sigue presionando vía externos y vía internos, por ejemplo, convocado para manifestaciones este próximo miércoles y el sábado. Por otra parte, podrá haber diálogo cuando las posiciones de las dos partes ya se ven inamovibles de no reconocimiento el uno del otro. Aquí habrá que decir que excluir es cerrar la posibilidad a una salida negociada, lo que conduce a una mayor radicalización, y ahí sí, quien gane la confrontación será el que se quede con un país más devastado de lo que está en este momento, lo cual hará que, sea el que sea el ganador, quedará muy vulnerable ante los grupos que lo apoyen para vencer a su opositor. Si gana Guaidó, ¿cuál será el costo que tendrá que pagarle a Estados Unidos por su apoyo? Entreguismo total. Igual Maduro, si él se sostiene, ¿cuánto le deberá a los países o grupos que lo apoyen? En una cuestión de sumas y restas, Venezuela es el que pierde, y en ello, en gran parte, no solo por la actuación de Maduro, sino por la irresponsabilidad, insisto, e injerencia abierta de Estados Unidos y los países, permítanme llamarlo, lacayos, que solo buscan su beneplácito. En ese sentido, me parece más que adecuada la posición del gobierno mexicano. No podemos respaldar que Estados Unidos se vuelva a fortalecer y sean ellos los que decidan quién sí y quién no puede gobernar un determinado país. Resulta más que irónico oír a Donald Trump hablando de derechos humanos cuando él mismo separa a los hijos de sus padres, se le mueren niños mal atendidos en la frontera, el desprecio que tiene por los migrantes y la cantidad de muertos que ha producido su país donde se pare. Siria, Irak, Afganistán, donde quieran. Y también su gran desinterés por todas las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo en Arabia Saudita y en un país cercano, como es el caso de Honduras. Y qué decir, por ejemplo, de Bolsonaro, el presidente brasileño, que por si él fuera, estaría literalmente matando a toda la comunidad LGBT, a los afroamericanos, y que ha declarado sin rubor alguno que el único error del ejército brasileño fue no haber matado a los comunistas que torturó. Ya se sumó también Benjamín Netanyahu, que nada más habría que ver cómo tienen a los palestinos. Mientras tanto, Donald Trump usará todas las estrategias posibles para derrotar a Maduro. Más presión interna y externa, ahí está la CIA, ahí está la Unión Europea, ahí está la OEA y los otros países que lo siguen incondicionalmente. Hablábamos del bloqueo económico, lo que incluye lo que habíamos dicho, dinero en efectivo, dinero en oro, las reservas internacionales que tiene Venezuela, ya empezaron con 1.200 millones de dólares de un banco inglés por presiones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y de John Bolton, que es el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También seguramente vendrá la prohibición de hacer negocios con Venezuela, desestabilización, envío ya anunciada a Venezuela de ayuda, vamos a entrecomillarlo, humanitaria, de 20 millones de dólares para empezar al presidente encargado. También hay que decir que Estados Unidos ya involucró a este defensor de los derechos humanos que se llama Elliot Abrams, que fue el artífice de la caída de Noriega allí en Panamá en 1989, que trabajó con Ronald Reagan, que trabajó con Bush allá en la guerra de Irak y que estuvo involucrado en el caso Irán-Contra en la década de los 80 del siglo pasado con el uso del narco para financiar a la Contra, condenado en 1991 por ocultar información al Departamento de Estado norteamericano. En suma, Estados Unidos envía señales no de diálogo, sino de imposición. ¿México se sostendrá en su posición de mediador? Pausa, no pausa, y continuamos en Mirada Crítica. Van saliendo más corruptelas de pasados gobiernos en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a empezar por Vicente Fox. El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el presidente que estaba en 2004, no lo mencionó, presentó una controversia constitucional para quitar el artículo transitorio del presupuesto de egresos de la Federación que permitía adquirir una sustancia para marcar la gasolina. Esto evitaría el robo de combustible y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaba presidida en aquel entonces por Mariano Azuela Buitrón, se la concedió. Dijo textualmente, esto viene de tiempo atrás, hay quienes piensan que el saqueo de combustible fue el sexenio pasado y no, esto viene pues más atrás, ¿no? El gobierno está plagado de huachicol en la compra de medicinas, en la industria eléctrica, en la construcción, huachicol arriba, huachicol abajo, y vamos a terminar con la corrupción y se va a revisar todo, no va a haber impunidad. Es tiempo de rectificar y de hacer una revisión de cómo se toleraron estos atracos, qué responsabilidad tenemos cada uno de los mexicanos. Fox fue un presidente que desperdició un enorme bono democrático. Él gobernó o desgobernó México de 2000 a 2006. En vez de sacar, en sus propias palabras, a las tepocatas, se dedicó a gobernar para unos cuantos, para que llegara Marta Sagún, se beneficiaran sus hijos, supuestamente iba a arreglar la situación de Chiapas en 15 minutos, pero nada, ¿no? Parece ser que se dedicó a que no llegara López Obrador al poder. Durante su administración de Fox se anunció la supuesta, y aquí hay que subrayarlo, la supuesta primera estrategia integral contra el robo de combustible. Lo cierto es que durante su gestión el número de tomas clandestinas se triplicó y Guanajuato, que es uno de los estados donde Pasair es el centro de operaciones de Vicente Fox, pues es uno de los principales entidades huachicoleras junto con Puebla e Hidalgo. En 2004, el director general de Pemex era Raúl Muñoz Leos. Él es, fue ex empleado de la transnacional DuPont y quien, según escribe Carlos Fernández Vega en su columna Dinero de la Jornada, dedicó más tiempo y dinero, por supuesto recursos de Pemex, a las cirugías plásticas de su esposa que a combatir el robo de combustible. Y nos dice Fernández Vega, nos recuerda que lo peor del caso es que a fines de 2004 fue sustituido por otra joyita, que es Luis Ramírez Corzo, exdirector de Exploración y Producción de Pemex, oscuro funcionario hoy dedicado a negocios privados con el petróleo de la nación. También hay que recordar que en la administración de Fox, el secretario de Energía, pues nada más había que ver que era Felipe Calderón Hinojosa, con el que en su presidencia el número de tomas clandestinas aumentó nada más 755%, con todo y que también, otra vez lo subrayamos, supuestamente hubo otro plan integral para combatirlo. Por su parte, ya Fox ya ha respondido estas declaraciones de López Obrador. Primero calificó de pinche cuento chino lo que dijo Andrés Manuel respecto a que impidió marcar la gasolina para evitar su robo, que el huachicol no existía durante su gestión, que la palabra ni siquiera se conocía, lo cual no quiere decir que no haya existido, ¿no? Que se le haya puesto nombre después es otra cosa. Hay muchos padecimientos médicos que no sabemos qué son y después pues alguien lo documenta bien y entonces ya se le pone nombre, pero eso no quiere decir que no lo haya habido anteriormente. Bueno, y entonces Fox le pide a López Obrador pruebas de sus dichos y también pues le da sus raspones pidiéndole menos conferencias mañaneras y más trabajo, que no justifique la falta de resultados acusando a los gobiernos anteriores, que pues eso es deleznable. También el día de hoy lanza algunos tweets diciendo que, pues, que le pregunte a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero que estuvieron durante su gestión, a lo que ya López Obrador respondió pues que finalmente la responsabilidad es del presidente de la República. Otro punto que merece atención es el robo de electricidad que tenemos aquí en el país, el cual nada más se calcula que le cuesta al Estado alrededor de 26,000 millones de pesos al año. Esto básicamente por la falta de pago de usuarios y por el robo de energía a través de conexiones ilegales, algunos de ellos con la anuencia de los propios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Muy pronto, hay que decirlo, va a entrar en escena el exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett, muy criticado por algunos ese nombramiento, entre ellos Tatiana Cloutier, que dijo pues que había mejores candidatos, ¿no? También como recordar su posible participación, aunque lo ha negado, del sistema en las elecciones en 1988, que finalmente le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, pero que en los últimos años ha estado muy crítico de cómo se han llevado los aspectos energéticos en el país, es decir, de la venta de los recursos energéticos a la iniciativa privada nacional e internacional. El vocero de Bartlett, Luis Bravo, señaló que los diablitos son lo de menos. Usted seguramente conoce lo que son los diablitos, cuando uno se cuelga ahí de un cable para tomar luz, pero nos dice él que lo más grave son los diablotes, es decir, los de las grandes empresas seguramente. Es importante tener traer este tema a colación porque, según datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, 2022 debe ser, citados por Mario Maldonado, esto en su columna del Universal, en la última medición de generación eléctrica anual de 2017 fue de 329.162 gigawatts, ¿no? Esto es por hora, ¿no? En tanto que el consumo fue de 309.727 gigawatts. Para 2018 se calcula que el consumo fue de 319.000, es decir, ya fueron 10.000 más, y que en este 2019 se va a estar alcanzando el techo de los 329.000, que hasta ahora es la capacidad que se tiene. En resumen, este gobierno tiene que enfrentar la situación anteriormente descrita en muy corto plazo. Las reservas de energía se agotan en México. López Obrador anunció la modernización de las 60 centrales hidroeléctricas, pero pues también habría que pedirle que ojalá y se le preste atención a formas de generación de energía más limpias, más amables, como la solar y la eólica, entre otras. Hay que decir que la administración de Peña Nieto dejó inconclusa una red de suministro estratégico del cada vez más caro gas natural, lo que va también a obligar a que la Comisión Federal de Electricidad destine en los siguientes 2 años una inversión cercana a los $5,000 millones en el sistema eléctrico nacional, con el objetivo de asegurar el suministro que requerirán los mercados domésticos e industrial por lo menos hasta el año 2025. Ello también va a implicar que necesariamente deben de reducirse o eliminarse en la mayor medida de lo posible las pérdidas, estas las denominadas no técnicas, sufridas por la CFE, al menos en un 30%. A ver cómo nos va en este sector. Por cierto, el plan es 2018-2032, perdón por el error que mencioné hace rato. Pues a ver cómo nos va en estas cosas y que se sigan pues aclarando cómo está la situación de robos en el país, que tanto daño hacen al país. ¿No cree usted? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Recientemente se dio a conocer el informe de Oxfam, ¿no?, donde nos habla que 26 multimillonarios tienen más dinero que 3.800 millones de personas. Cantidad abismal si se considera que más o menos la población mundial apenas le roza los 7,000 millones de personas. Antes del inicio del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, a que por cierto López Obrador no acudió y que fue muy criticado, más adelante lo vamos a tratar, y que este foro, recordemos, reúne a los más ricos entre los ricos, además de que pues ahí se reúnen muchos líderes mundiales. Se dio a conocer el informe anual tradicional de esta organización no gubernamental Oxfam International sobre las desigualdades mundiales. Ahora lo titularon Bienestar Público o Beneficio Privado. Según los cálculos de esta ONG, basados en datos publicados por la revista Forbes y el Banco Credit Suisse, el Banco de Crédito de Suiza, ¿no?, con una metodología cuestionada por algunos economistas, pero bueno, son los datos disponibles que hay y es una metodología que se ha seguido ya por varios años, 26 personas, 26, tienen más dinero que 3.800 personas, que son las que representan las más pobres del planeta. En un comunicado, su directora ejecutiva, Winnie Bianima, a ver si lo pronuncio bien, dijo que el abismo que hay entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia en el mundo. Del informe del Oxfam, que ojalá lo puedan consultar, sacamos los siguientes puntos. 1. La riqueza se sigue concentrando cada vez más en pocas manos. El año 2017, lo que hablamos de 3.800 millones estaba concentrado en 43 personas. Ahora este selecto grupo es de 26. Segundo punto, por ejemplo, nos dice el informe de Oxfam que la riqueza, por ejemplo, de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que es el más rico del mundo, que asciende a 112,000 millones de dólares. Imagínense ustedes, una sola persona con 112,000 millones de dólares, pues equivale, por ejemplo, al presupuesto de salud de Etiopía, y más o menos el 1% de su fortuna. Habría que ver, por ejemplo, las equivalencias aquí en México, ¿no? Un tercer punto es que de 2017 a 2018, la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó 900,000 millones de dólares. Más o menos los más ricos ganan por día 2,500 millones de dólares. Mientras que los ingresos de la mitad más pobre del planeta, estamos hablando de 3.800 millones de personas, estos pierden al año 11% de su riqueza. Unos ganan y otros pierden. Un cuarto punto sería la cantidad de multimillonarios que se ha duplicado desde la crisis financiera de 2008. Quinto punto, los ricos se benefician no solo de una fortuna en plena expansión, sino en los niveles impositivos menos elevados desde hace décadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tendencia fuese contraria, la mayoría de los gobiernos tendría suficientes recursos para financiar los servicios públicos. La riqueza está particularmente infragravada, es decir, paga muy pocos impuestos. Las políticas económicas de los gobiernos del mundo, en términos generales, han favorecido a los capitales en detrimento de los pobres. Nos dice el informe, nuestros gobiernos se enfrentan a un dilema decisivo: trabajar para que todas las ciudadanas y ciudadanos tengamos una vida digna o mantener la riqueza extrema de unos pocos. Un sexto punto es que de $1 de impuestos a los ingresos, solo 4 centavos, 4, imagínense, son 100 centavos los que hacen $1, bueno, 4 provienen del impuesto a la riqueza. Los ricos esconden al fisco 7.6 billones de dólares. En algunos países como Brasil o Reino Unido, el 10% más pobre paga impuestos más altos en proporción a sus ingresos que los más ricos. Los gobiernos aquí tendrían que revertir esa tendencia global de la alta concentración de la riqueza y aumentar, digamos, pues la riqueza de toda la población y el capital, pero a niveles justos, acabar con los programas de baja en los impuestos sobre la renta empresarial y de las personas físicas, como por ejemplo el mismo Trump, y terminar con las políticas de privatización de los servicios públicos. Esto, por ejemplo, podría ser aumentando la inversión pública en programas destinados a mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores. Los más ricos tendrían que aportar más recursos vía impuestos para luchar contra la desigualdad. Fíjense esta cifra que nos dice Oxfam. Con solo que se les aumentara el 0.5% de los impuestos a la riqueza de los más ricos, se recaudaría lo suficiente para financiar el acceso a la educación de al menos 262 millones de niños y niñas que actualmente están sin escolarizar, y alcanzaría también para proveer servicios de atención sanitaria que salvarían la vida de 3.3 millones de personas. Más impuestos a los más ricos podría ayudar a tener más recursos para la salud, educación y mecanismos de protección social que reduzcan la desigualdad, el malestar social y la violencia social, y aumenten la solidaridad y el tejido social. Les decía López Obrador, no fadaos, seguramente si hubiera ido lo hubieran criticado hasta el cansancio, porque obviamente tenemos aquí el problema de los huachicoleros, la tragedia que costó ya hasta el momento la vida de 115 personas. Y bueno, no fue para atender este tipo de cosas. El que sí fue Bolsonaro a la reunión de Davos, que llevó una delegación muy extensa, llevó más de 40 representantes. ¿Por qué se le criticó no haber ido? Porque ahí supuestamente es cuando se hacen los enlaces y el cabildeo para hacer negocios entre países. Y aquí hay que decir algunos indicadores para que veamos que México no está bien y que pues, también pueden ser un indicador de qué tan bien o mal se va a hacer en este gobierno. Según cálculos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, nosotros tenemos un coeficiente de Gini que es de 0.79. ¿Qué es este coeficiente de Gini? Es un coeficiente que nos habla de la desigualdad o igualdad que tenemos como sociedad. Un índice de 0 nos habla precisamente pues, de que todos somos iguales. Y un índice de 1.0 es una perfecta desigualdad. Nosotros somos de los más altos en el mundo, 0.79, lo cual quiere decir que muy pocas personas tienen todos los ingresos y los demás ninguno o muy pocos. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país de esta organización con mayor desigualdad. 10% de la población más rica gana 20 veces más que el 10% más pobre. Según el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, en su último informe, el de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el número de pobres en 2016 es de 53.4 millones de personas. Vamos a ver estas dos gráficas que trajimos para ver así muy rápidamente los niveles de desigualdad que tenemos aquí en el país. Miren, este primero, en la parte de abajo ven ustedes dos líneas, una amarilla y una roja. La amarilla nos habla precisamente del ingreso laboral real per cápita, deflactado, es decir, ajustado a cierto año de inflación entre 2005 y 2017. Con amarillo ustedes ven en el sector urbano, como la gente ganaba, por ejemplo, en 2007, más o menos 2.376. Y ahora, si ajustáramos estas cantidades a un índice determinado, solo estaría ganando 1.717 pesos. Es decir, ha perdido mucho su poder adquisitivo. En línea roja vemos en el sector rural cómo pues esos siempre han estado muy mal. Y en la parte de arriba dice pues, que de cada 10 personas en el sector rural pues no tenían ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria, y en el sector urbano 4. La siguiente gráfica y última con la cual terminamos este segmento es, por ejemplo, ese indicador de viviendas, por ejemplo, que cocinan con leña y carbón. En las comunidades indígenas, un poquito más de 4 de cada 10 cocinan con leña y carbón. En las que no son indígenas, apenas 15%. Y en contraste, por ejemplo, 7.6% de las viviendas no indígenas cocinan con leña y carbón, pero no tienen chimenea, lo cual obviamente tiene fuertes repercusiones en su salud. Contra este tipo de desigualdades educativas, de salud, todo eso, son los que se tienen que luchar en este gobierno. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Hoy el primerísimo tema es Venezuela. No, estos primeros 4 cartones vamos a dedicárselos a este tema. Aquí están estos dos personajes, son Bolsonaro con la pues, bandera de Brasil y con la suástica nazi, y ahí está Donald Trump. Y dice Bolsonaro, nos preocupan los derechos humanos de los maricones y los negros huevones venezolanos. Ese es el talante de Bolsonaro. El siguiente es Hernández, también nos habla de Venezuela. Y dice Donald Trump, claro que reconozco al nuevo presidente de Venezuela, y ahí tiene la investidura de lo que va a Estados Unidos, el petróleo venezolano, entre otros recursos. El siguiente es de Waldo, también habla de Venezuela. Este es muy bueno. Vean ustedes cómo pues, están dibujando la efigie del presidente venezolano, y ahí pues vean la mano del presidente de El Salvador, de Chile, de Brasil, Canadá, Estados Unidos, cómo están cambiando esta geografía o este retrato del presidente de Venezuela, y ahí se alcanza a ver a Maduro que los está viendo. El siguiente cartón es del Fisgón, y aquí está pues el imperialismo yanqui, que ahí va con sus fauces, en vez de fauces pues ahí van torres petroleras, que es justamente a lo que van. El siguiente cartón que vemos, este es de Rapé, y pues ya ven que Jorge Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, dice posición patética del gobierno de López Obrador sobre Venezuela. Bueno, ¿y cómo lo hizo él cuando estuvo como secretario de Relaciones Exteriores? Una posición más que patética del gobierno, pero ante Estados Unidos. Bien por esta caricatura de Rapé, que nos vuelve a meter un poco en la historia de Jorge Castañeda y nos habla más bien de los intereses que pueden estar detrás de él. El siguiente cartón es de Monsi, digamos ya habla sobre la libre autodeterminación y la no intervención, y como el garrote que tiene pues ahí las estrellas de la bandera de Estados Unidos, pues hace ese corte ante la crisis que vive en Venezuela. Bien por Monsi. Ya el siguiente cartón es más del ámbito interno, bueno, que Venezuela también parece ser que es una política interna en México más que algo exterior. Ya ven, en la semana pasada hubo solicitudes tanto de Margarita Zavala como del nieto de El Becerro Gordillo, por lo menos pues ya dieron a conocer públicamente que van a tratar de crear nuevos partidos políticos. México Libre es el caso de Margarita Zavala, donde dice, vamos muy bien, ya tenemos una fotocopiadora, solo falta que nos den sus credenciales de elector, y ahí están muchas cruces de las que dejó el legado de su esposo, el señor Felipe Calderón. El siguiente cartón es de Rapé, también habla sobre este cartón. Vean cómo Rapé hace una mezcla de la cara de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Y este México Libre dice aquí, de obstáculos para vivir del erario. Buen cartón de Rapé. Aquí la pregunta es, ¿por qué insisten en seguir todavía en esto si ya tuvieron todo un aparato a su disposición durante 6 años? No tenían confrontación con el sector privado. No lo entiendo, digamos, hasta dónde llega, pues, la ambición de este tipo de personas. El siguiente cartón es de Jabás. Jabás aquí está con el niño verde, ¿no? Donde, pues, y pone en la parte de atrás a López Obrador diciendo que se brindará apoyo económico a jóvenes que no tienen trabajo ni oportunidades. Ya saben ustedes cómo se les llama despóticamente. Y aquí está el niño verde diciendo que, y para los que ni trabajamos ni tenemos vergüenza, no habrá apoyo. Buen cartón de Jabás hablando del Nini Rey. El siguiente cartón, este es de Hernández. Justamente ahora, pues, entre las declaraciones de López Obrador y Fox, donde dice Vicente Fox que él sí combatió al huachicoleo, pues parece que le creció la nariz y en vez de Pinocho, pues, en vez de madera, le salieron por ahí unos tubos por ahí. Solo habría que leer el libro de Pemex RIP para ver cómo se hizo la gestión de Pemex durante el periodo de Vicente Fox. El siguiente cartón es de Rapé. Aquí está el PAN, que pues ya levantó una demanda contra la responsabilidad, o bueno, para quienes resultan responsables de la tragedia de Hidalgo, básicamente pensando en los funcionarios actuales. Y dice aquí la pregunta, ¿queremos cárcel para los responsables de la tragedia de Hidalgo? Y le contesta otra voz, pues vamos por Fox, Calderón y sus respectivos secretarios de Energía y sus cuates. Habría que agregarle ahí a Enrique Peña Nieto, me parece, aunque estas dos gestiones pues fueron panistas. El siguiente cartón, este habla del conflicto que hay en Michoacán, ¿no? Que este no hemos hablado de él, del bloqueo de la gente que se tiene ahí en las vías ferroviarias y que está deteniendo muchísimo todo lo que tiene que ver con productos que pues se tienen que mover por todo el país. Y el gobernador Silvano Aureoles pues andaba de vacaciones, perdón, andaba de trabajo. Se andaba de trabajo ahí en España varios días, cuando tenía ya durante varios días este enorme conflicto en Michoacán. Y aquí está, le están diciendo, gobernador Aureoles, tenemos un problemita acá. ¿Cuándo regresa de Europa? Ya regresó, ya le pidió una reunión a López Obrador. A ver qué resulta de esto. Mientras tanto, gran parte de todo lo que tiene que ver con la economía que se mueve por trenes está parada. Y el último cartón de hoy, este es de Helio Flores, que nos habla del caso Janine Otálora. Ya ven que se hizo el dictamen de la caída del helicóptero donde desafortunadamente murieron la gobernadora Erika Alonso y su esposo, ¿no? El senador por el PAN. Y bueno, aquí nos habla, la caída fue casi vertical en posición invertida en un ángulo de 60 grados, lo que no es normal. ¿Qué tantas pugnas sigue habiendo aquí en el Tribunal Electoral? Que recordemos que validó la elección precisamente de la gobernatura poblana de Erika Alonso, cuando pues fue más que documentado todas las irregularidades que vieron ahí. Eso es todo por hoy. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima.